hacemos un llamado a todos los larenses que se aboquen para transitar este camino de libertad que concluye el 22 de octubre con estas primarias. En horas de la mañana de este martes 22 de agosto, el partido político Encuentro Ciudadano dio inicio formal a la campaña electoral de cara al proceso de primaria. Pudimos conversar con la directiva regional y esto dijeron. Estamos en el inicio hoy en Venezuela y en el estado Lara de la campaña que comienza de este recorrido hasta el 22 de octubre, que va a ser las elecciones primarias. Encuentro Ciudadano desde el estado Lara comienza hoy formalmente las entrevistas y la calle. A pesar de que tenemos tiempo ya en la calle, nuestra organización junto con nuestra candidata Delsa Solórzano estamos altamente identificados. Delsa Solórzano, nuestra candidata y futura presidenta de Venezuela. Encuentro Ciudadano está listo para el 22 de octubre. Desde este momento iniciamos entonces este recorrido y hacemos un llamado a todos los larenses que se aboquen para transitar este camino de libertad que concluye el 22 de octubre con estas primarias, alistándonos para ese 2024, donde tendremos un candidato único por la oposición para que pueda de esa manera hacerle frente en una contienda legítima y democrática como tiene que ser y salir de quien nos tiene oprimido por más de 20 y tantos años. Evidentemente, hasta la fecha llevamos una excelente coordinación nacional, regional y con cada partido político en que hemos logrado hacer toda una nucleación efectiva, donde cada población abarca cerca del 98% de la población van a poder ejercer su voto. Por último, la dirigencia regional del partido Encuentro Ciudadano señaló que se encuentran trabajando para garantizar el triunfo de su candidata Delsa Solórzano en el proceso de primaria del 22 de octubre. En la Cámara de Luis Méndez reportó Enrique Suárez El Impulso.